duda puede ganar. Corta García Martinoli, al medio para Antúdio, para Atenca, perdón, de primera para Sarmiento, otra vez para Atenca. Hay falta abajo Mendoza, hay tiro libre para Sancinena. Ferro tratando de acomodarse en el ataque. Saca la pelota Tenka Hernández, que juega con la ubicación nomás. Bien paradito, recuperó todo el número 6. Para darle con pierna zurda, para darle con derecha está Franco Rodríguez. Le pegó Rodríguez, es pasado, va Hernández, la bajó. Mano, penal. Mano penal, señores, sí. Jugar en campo rival, ir por el empate. Un punto que sumaría, como se dieron las circunstancias del partido, sería importante. Saca Guido Villar, luego de una buena gambeta, resta de cabeza Mario Núñez. Ataca Sancinena por derecha, guarda. La tiene el 10 Hernández. Bien, Marcos Quiroz. Después la tira hacia adelante para Lautaro Ibarra, que ya lo controló en el pecho y se lo llevó Lautaro ante Tenka. ¿Le va a cometer infracción? El árbitro dice que no. Saliendo sobre la izquierda, García. El que quiere clarificar es Hernández. Ruido le cae a Quiroz, que tiene que sacarla hacia adelante para que vaya a buscar Lautaro Ibarra. Va a Lautaro a ver si puede pasar. No pudo ante Tenka Hernández, que ha ganado todos los duelos individuales. La pelota vino para el 6. Va para Suárez, se quiere meter contra el área. Gana Mendoza, le metieron el cuerpo. Va Da Silva, mete con todo Hernández. Va para el Pampa Gelaber, que fue al piso y perdió. Y la pelota es de Tenka Hernández, que surge desde el fondo y mete la pelota en cortada. Buena para... Sacando Matías, tirándola hacia atrás para Tenka Hernández, que observa el panorama, ve cómo se mueve por la punta derecha Juana Mieva, vino el pelotazo para él, lo pasó por arriba a Garoni, calculó mal Garoni. Recalde, y abre por la izquierda Recalde y se viene Sancinena, el que quiere presionar es Bulgarelli. Viene la pelota otra vez Fernández, allí la va a poner larga arriba sobre el sector derecho, va Segovia, pica la pelota, la va a ir a buscar Segovia. Claramente pasa a favor de Tricolor. El centro de Rodríguez sale con los puños, Balota Bolívar, le queda a Tenka Hernández, el remate y con lo justo aparece el ruso Alan Nukenser para salvarla, para enviarla al córner. Se metía en el ángulo la pelota para Túnez y le pasó por debajo de la suela, por eso no pudo hacer su dueño el esférico. Ya sale Sancinena en la contra con Tenka Hernández haciéndose dueño del equipo. Anticipa, viene el de la casaca número 3, era el jugador Leandro Wagner. La pelota que queda en la mitad de la cancha para Tenka Hernández, no podía correr. Sigue Tenka. Área para Guille, está fuera ahí en el vértice del área, tiene Brian, lo viene a marcar Tenka Hernández, recupera el de Sancinena, al medio peleaba Mario, la tiene Brian, el árbitro deja seguir las acciones, Tenka Hernández limpia para Gabriel Sarmiento, levanta la cabeza, cortito para Tenka, full pivoteando, ganando todo lo que anda dando vuelta, quería habilitar a Amarilla, pero lo recupera Sancinena con Tenka Hernández, ahora... La nieva ante la marca de Perotti, se da media vuelta, tira el centro de cabeza, saltaba y ganaba Tenka Hernández.
adentro para que su compañero convierta. Bien Ferreira ganando. La tiene el 10, la tiene Hernández. Domina Sancinena ahora, a placer. Pasa un pie detrás del otro, juega para Perotti. Arriba para Ham, golpe de cabeza. Deja picar Hernández. Saca Tenga, con pierna derecha. Tiro de salta, Fabricio Llovente, el cordobés. Va la pelota por izquierda. Ya nuevo. Ya se me complicó la visión. ¿Viene el centro? No. Gana Hernández, enganchó hacia adentro el número 8 que juega. Hizo lo que marcaba y lo que piden los técnicos. Ahí no hay que pararla. No. Que sale vaya del, donde sea. Sale del fondo Hernández. Golpe de cabeza de Seco. Amigo, la tiene Álvarez, va al Mar Platense, jugó para Amarilla, para Álvarez, se va al ataque, la paró Álvarez, tiene el segundo, va a rematar, le pegó, y justito a Hernández, así no la pudo parar, media vuelta de pierna zurda, la dejó corta Núñez, pero le salió igual el rechazo, la tiene Hernández, sale. El sol está Perotti, calentito está el sol de la tarde. Golpe de cabeza de Hernández. Acá el fondo número 3. Adelante, Brian Guiche está habilitado. Faldo de la barriga. Tiene que tirar al piso Hernández. Gana de metros en ataque. Mete freno Guarracino. Toca corto, quiere evitar el pelotazo. Entrega para Hernández. Arriba el balón, la para con el dramático final en el Carminati. Quédate prendido a la gloria de Boca. Saca Hernández. Arriba espera Río. Rapidito ya. Para ponerlo en juego, Matías Recalde, que la tiró para Tenka Hernández, jugando en una posición extraña Tenka. Sancinena, viene la pelota para el Pampa, que la cabeceó bien para Vivani. Vivani puso el cuerpo, pero se pasó de largo. Entonces gana Tenka. Y Tenka Hernández Castro, que va jugando la pelota hacia Matías Recalde. Ganó Fiol. Y el rebote es de Rodríguez. Rodríguez la tira para Tenka. Tenka Hernández tocando la pelota hacia... Ahí va saliendo con la pelota, buscándola a Brian Noriega. La pelea con Tenka Hernández. Gana el mellizo, tirando... Victoria a Ferro, necesita esos tres puntos sí o sí. Ahí va la pelota para Vivani, Tenka Hernández al piso ganando la pelota. La pelota que viene sobre la derecha. Ahí la tiene el número 7. Ese es Tenka Hernández. Tenka Hernández. Sobre la derecha, Moyano. Vivanco. Tenka, cuidado con esta. Núñez largo arriba, mete la cabeza ahora Maximiliano Guardia, la va a buscar en la mitad de la cancha Gonzalo Vares, tiene la pelota Vares pero gana ahora sobre el sector derecho Tenka Hernández, termina abriendo por la derecha, va a Segovia. Hay... Puntos desplazando a Argentino de Montemaíz. Le ganaba la pelota allí Pancho Vares a Suárez, pero termina recuperando el esférico Tenka Hernández, a la costa la tiene Pancho Vares y la va a dejar ahora en la mitad de la cancha para que gire Franco Lefinera. Hay falta contra Franco Lefinera, dice que no, la gana Tenka Hernández. La tiene ahora Jonathan Lastra, la deja para Benavides, se lo llevan puesto, recupera el esférico ahora Sancinena, se regala la pelota uno y otro, la tiene Jinten Hernández. Muy bien Leguiza y la saca Benavides, pero termina quedando corta la pelota para que la tenga Tenka Hernández y la deja sobre la...